Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas, un programa que seguramente le va a encantar, un programa donde vamos a escuchar a dos voces para conocer lo que pasó el 25 de octubre y lo que se viene en el balotaje. Hubo debate argentino, hubo debate Marcos Pau, en debate protagonista. Sí, en un sentido tampoco de debate, sino pregunta, respuesta, ¿no? Aparte, ya usted cuando se abra y vea con quién estamos, se dará cuenta que vamos a debatir con altura y que siempre... Es casi un clásico, ¿no? Está el clásico Ricardo Curuchá, Enrique Salman, pero para los debates y para hablar como cuadros políticos está Verónica Casco y Luis Domeniani. Ya os presenté, digo, Vero Casco, que es por el Frente para la Victoria, por supuesto, y apoyando la candidatura de Daniel Scioli. Y Luis Domeniani, por el Frente UCR Cambiemos, apoyando lo que es la candidatura de Mauricio Macri. Vamos a empezar hablando sobre lo que pasó el domingo. Les pido un análisis lo más rápido posible, si puede ser, por supuesto, para entender un poco el mapa que empezó a arrancar desde el 25 de octubre. Vero Casco, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos. Bueno, lo que pasó el domingo en el orden local es una nueva victoria contundente, rotunda, clara, del Frente para la Victoria en Marcos Paz. El Frente para la Victoria ganó en los tres niveles, municipal, provincial y nacional, y bueno, se produce la reelección del intendente Curuchet y la lista que lo acompañaba, entre los cuales tengo el honor de estar. En el orden nacional, bueno, en el orden provincial se perdió la provincia de Buenos Aires, lo cual para nosotros es, por supuesto, una muy mala noticia, en el sentido de que esperábamos el triunfo de Aníbal Fernández. Y en el orden nacional ganó Scioli, pero no con una diferencia que nos evitara la segunda vuelta. Por lo tanto, estamos ante un escenario de segunda vuelta para el 22 de noviembre, con mucho optimismo, pero obviamente seriamente trabajando para convencer, para acercar a aquellos votantes que no lo votaron a Scioli ni a Macri, en principio los que no votaron ni a Scioli ni a Macri en la elección, de manera de inclinar la balanza a favor de nuestro candidato. Luis Domeniani, opinión de lo que pasó el 25. Yo concuerdo con todo, menos con el final, obviamente, ¿no? Es decir, el resto fue un relato, en este caso, lo digo sin ironía, muy bien hecho, es correcto, es casi periodístico. Y por el otro lado, no, para el final, obviamente, no coincido en el sentido de que, por supuesto, la intencionalidad nuestra es un triunfo al revés, un triunfo de Macri. Provincia de Buenos Aires, para algunos sorpresa, para otros no, se dio como se tenía que dar, digo, para Cambiemos, ganó María Eugenia Vidal, sí, la sorpresa para el Frente para la Victoria. Tuvo mucho que ver, Casco, digo, el candidato que llevó el Frente para la Victoria, con el diario del lunes todo es mucho más fácil, ¿no? Sacaste la pero, bueno, un candidato que es muy querido, muy amado por los ultracá o por los kirchneristas, pero que tiene una porción muy importante de la población en contra, y más allá, bueno, de algunos cuestionamientos periodísticos en contra de la persona de Aníbal Fernández muy fuertes. Sí, yo me resisto a esos análisis así, y menos ahora. Yo creo que el Frente para la Victoria, como fuerza política, que es una fuerza muy importante con presencia en todo el país, tenemos que tener una instancia de evaluación, porque evidentemente si se pierden las elecciones hay que evaluar qué es lo que se ha hecho mal para rectificarlo. Yo no lo pensaría en términos de culpas, de culpabilidades, o si el candidato era más adecuado o no. En lo personal, mi partido y yo apoyamos la candidatura de Aníbal Fernández desde el principio, no nos vamos a desdecir ahora. Considerábamos que era lo mejor que garantizaba la continuidad del proyecto político y que representaba al Frente para la Victoria. Es muy difícil que un factor haya llevado a que se pierdan las elecciones, evidentemente es una sumatoria de cuestiones, que vuelvo a insistir, me parece que es una discusión para después del 22. Luis Domeniani, ganó María Eugenia Vidal y ya muchos periodistas empiezan a hablar de que es el mejor cuadro político que tiene, por lo menos, no sé si Cambiemos, pero sí el PRO. ¿Lo compartís? Bueno,
Eso del mejor, el intermedio, el segundo o el tercero es muy difícil de determinar. Ahora, yo puedo decir de ella varias cosas, ¿no? La primera es que tiene una experiencia de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda es que ella caminó durante 2 años la provincia. Esto no lo digo en términos de, a ver, de repetir lo que se dice. Yo hice la campaña con Daniel Salvador, con el candidato a vicegobernador, y recorrimos toda la provincia de Buenos Aires. En un momento dado llegamos a Pila. Pila es un distrito muy pequeño en términos poblacionales, votan alrededor de 2.000 personas. Y me quedé charlando en la... Daniel Salvador fue a una reunión con el partido, con la sociedad rural, y yo me quedé charlando con los chicos de la estación de servicio. Los chicos de la estación de servicio eran radicales. Y de pronto me dicen, no, porque cuando estuvo María Eugenia acá, María Eugenia estuvo en Pila. Cuando llegamos yo le había dicho a Salvador, debemos ser los únicos que venimos a Pila, pero no, María Eugenia había estado en Pila. Este es el segundo punto, recorrió en serio la provincia de Buenos Aires durante 2 años. Y el tercer punto, que a mí me parece que es muy, muy, muy trascendente, es el carácter que ella tiene. Ella es una persona que pone la sonrisa, está tranquila, y de pronto, cuando tiene que decirte las cosas, te las dice. Esto yo lo viví adentro de la campaña, lo viví con claridad. Me da la sensación que sí, que es un gran cuadro político, si es el mejor o no, eso ya... Otro cantar. Bien, a ver, dos cositas con respecto a la gobernadora. Salió una polémica muy fuerte en estos días que tiene que ver con uno de los programas importantes realizado por el gobierno de la provincia, que tiene que ver con Envión, y que plantean que ella lo sacaría. Después ya lo desmintió, que dicen que hay filmaciones diciendo que bueno, que pasaría eso. ¿Se sabe algo al respecto? No, yo no tengo la constancia ni la certeza. A mí me parece que más allá de la simpatía, la firmeza o la suavidad de sus modales, lo que a mí me mueve a desconfiar, si se quiere, en un sentido político, de María Eugenia Vidal es su pertenencia política, digamos. Si va a recortar el Envión, me parecería muy coherente con el macrismo, y no me extrañaría que tampoco que recortara otros programas sociales, porque esto está dentro de lo que es política socioeducativa, que encuadra, y esto lo digo tomando los dichos del macrismo, ¿no? Encuadra dentro de lo que es el gasto innecesario o superfluo del populismo de este gobierno que mantiene vagos. Entonces, en esa línea argumental, no me extrañaría que cierto tipo de programas sociales que apuntan a la inclusión sean recortados. Lo veremos con el andar, vuelvo a repetir, me parecería coherente con lo que es María Eugenia Vidal, o en todo caso el macrismo. A ella no la conozco tanto, porque además es alguien que actuó en la Ciudad de Buenos Aires todos estos años en la gestión, así que entiendo que ha nacido en la provincia de Buenos Aires o tendrá domicilio en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el esposo es de oriundo de Morón, intendente electo en Morón, así que indudablemente sabe dónde queda la provincia de Buenos Aires. No sé, Domeñani dice que la conoces, así será, no tengo por qué dudarlo, pero sí que su experiencia en gestión ha estado en la Ciudad de Buenos Aires, así que me imagino que tengo entendido que ella también la sorprendió la elección, la felicito, obviamente. Esperemos que pueda, se estará interiorizando, esperemos que pueda ponerse a tono como para iniciar la gestión el 10 de diciembre. A mí me parece que a cualquiera le puede quedar perfectamente claro que discrepo totalmente de las políticas del macrismo, por lo tanto me cae muy mal que María Eugenia Vidal sea la gobernadora. Pero sin embargo, mi elección es respetar la elección popular, y no le voy a decir yegua, atorranta, gobernada, dominada, doble comando. No, voy a respetar sus decisiones, discreparé, la criticaré o no. Pero me parece que, incluso lo digo como mujer, merece todas las garantías y todas las libertades que correspondan con el ejercicio de su cargo. Luis, a ver, ¿tenés alguna versión, con respecto a esto? No, yo creo que, María Eugenia no desmintió nada.
estoy corrigiendo a vos en este caso. ¿No? Yo he visto algún video. No, pero no desmintió, porque ella no había afirmado lo contrario. Así que desmentir... Desmintió la información. En todo caso, sí, dijo que esa información no era cierta. No es que desmintió la información, esa información no era cierta. Esto, para arrancar. Forma parte de una campaña que uno ve, que es fácil darse cuenta. Se ve, está clarito, la señora de Carlotto dice que vamos a soltar todos los presos. Aníbal Fernández dice que tiene espías que los mete adentro de las habitaciones de Cambiemos, entonces filman cosas. En fin, forma parte de una campaña, yo calculo, de la desesperación. Y a nuestro juicio me parece que no hay que darle demasiada importancia, hay que seguir adelante con lo que se venía haciendo. Y creo que las cartas están echadas. Pero bueno, de cualquier manera, si la ciudadanía ha cambiado de opinión, todavía tiene tiempo. Tiene un domingo por delante o dos domingos por delante. Sí, faltan 19 días, exactamente. La última consulta con respecto a la gobernadora. Hay, por lo menos, partió, no lo desmintió en este caso, pero información indica que ya está barajando a alguno de sus ministros. Y uno de ellos es Aguirre, que es CEO de Monsanto. Digo, ¿tenés, Luis, alguna información al respecto? ¿Esto es así? ¿Es el programa que se viene? Sí, deja en mano, digo, el Ministerio de Asuntos Agrarios en mano de Saguier, que ha sido gerente de esta empresa multinacional, y sabemos de qué se trata. La verdad, Bernardo, que es la primera vez que lo escucho ese nombre. Pues salió en los diarios, no lo inventé. Es la primera vez que lo escucho. Yo los nombres que tengo de ahí muy cerca, los voy a decir, son Jorge Rodec, para el Ministerio de Asuntos Agrarios, o Sarquís. Son los dos nombres que yo tengo. Bueno, justamente Sarquís es uno de ellos, y es CEO de Monsanto. Sarquís. ¿Y el otro que vos nombrás, quién es? Jorge Rode, que es un productor de Coronel Dorrego, es un ex integrante de Carvap y después de CRAM, y fue diputado provincial. Y además jugó al rugby conmigo, ¿no? Chico, así que es un amigo personal. Pero más allá de eso, digo, no, el tema del gabinete va a quedar resuelto recién después del 22. Y esto no es porque se ocurre que hay que dar una fecha. Lo que ocurre es que si el ingeniero Macri llega a ganar en la presidencia de la República, el gabinete que va a tener prioridad es el nacional. Y por ende, el gabinete provincial y el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, porque también hay que reconstruir el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en ese caso van a venir supeditados. Por lo tanto, no hay ninguna duda que las figuras centrales van a ir a al gobierno nacional. Por lo tanto, no va a haber gabinete hasta después del 22 de noviembre. ¿Tenés alguna info con respecto a esto que estuvimos planteando, que planteé, de este ministerio que está armando supuestamente? Acá por lo menos ha planteado otra cuestión, Luis Domenia. Más allá de los nombres, la cuestión van a ser las políticas. Andan circulando videos. Esta campaña, sí, estamos en campaña, efectivamente, estamos en campaña. Y vamos a hacer todo lo que sea posible para que Macri no sea electo presidente y, por lo contrario, para que Scioli sea electo presidente, como quieras verlo. Yo la escuché a María Eugenia Vidal de su boca decir cuáles eran sus ideas respecto de, no personalmente, ¿no? En un video, pero lo decía ella, respecto a la baja de las retenciones, la extinción de las retenciones, y una frase que me quedó muy, muy grabada, no, nosotros ni precios máximos ni precios mínimos, lo nuestro no son los precios cuidados. Entonces a mí me parece que son definiciones que tiene todo el derecho, y a mí me parece que una de las cosas que bendicen estas elecciones es que está clarísimo que son dos proyectos de país los que se están en juego, y que el electorado, con todo conocimiento, ahí está el tema de la campaña, con todo conocimiento debe poder optar entre estos dos proyectos. Ya vamos a hablar del tema porque vamos a entrar a hablar de balotas. Luis, ¿te quedó algo en el tintero con respecto a este? No, está bien, sí, efectivamente. Nosotros vamos a sacar las retenciones a la cebada, al trigo y al maíz, y vamos a bajar en 5 puntos, no un 5%, sino en 5 puntos anuales las retenciones a la soja. Eso es correcto, es así, efectivamente. Y en cuanto a los precios, sí, no, nosotros creemos en un esquema de libertad de precios, sí, está claro.
Bien, vamos a una pequeña pausa y después entramos de lleno en lo que se viene. El 22 de noviembre, estamos a 19 días de una de las fechas más importantes en los últimos tiempos, podríamos decir, en la República Argentina, donde se juega un balotaje, primer balotaje también en el país, y donde se juegan indudablemente dos modelos de país. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves, en el Paseo de la Estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. Defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos, pierda los medios. En la cultura vibra nuestra identidad. Nos queda tanto por sentir. Si te emociona pensarlo, imagínate vivirlo. Por eso queremos que la cultura se adueñe del espacio público y puedas disfrutar del arte para todos en las calles de nuestra ciudad. Acércate todos los domingos desde las 16 horas al Paseo de la Estación con Feria de Artesanos y Emprendedores y siempre shows en vivo. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Nosotros al 4774371. Grandes verdades. O mejor dicho, no es habitual que se le escapen grandes verdades. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Ahora en Marcos Paz también separamos los residuos orgánicos. ¿No tenés espacio en tu jardín para arrojarlos? Entonces entrá en www.marcospaz.gov.ar y encontrá la zona correspondiente a tu barrio. Hay días diferenciados para su recolección. Una ciudad más limpia depende de todos. Un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Continuamos en los protagonistas y no les cuento ahora el bloque que se viene, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene el 22 de noviembre. Pero antes, la verdad, me olvidé en lo que fue el prólogo, porque aquí también, después de ustedes, va a estar la Secretaria de Salud Pública Comunitaria de Marcos Paz, Nora Mores, hablando de las postas de salud, de muchísimos temas. Y además, bueno, también hay un tema que... Eso es que a veces uno no le gusta mucho tratarlos, pero tienen que ver y a veces suceden con, bueno, una supuesta mala praxis. Así que, bueno, vamos a consultar al respecto el tema. Bien, seguimos en lo que tiene que ver ahora, sí, ya directo. Balotage 2015. Arrancamos con Luis Domeniani. ¿Por qué hay que votar? Ahí está, nos ponemos a bailar, ¿eh? Con el celu de Vero Casco.
muy bien, ahí está. Ya volvemos, volvemos, ahora sí. Luis, ¿por qué hay que votar a Mauricio Macri? Porque es un cambio. Porque es el cambio que nos va a llevar a que nos va a devolver un país en crecimiento, nos va a devolver un país donde la inversión venga, un cambio donde vamos a buscar una calidad educativa superior, es un cambio donde pensamos en una salud pública mejor, es un cambio donde consideramos que vamos a combatir seriamente el narcotráfico, es un cambio donde pensamos que vamos a trabajar en los temas de manera integral, los temas de seguridad, y me parece que es un cambio frente a lo que ya conocemos. Y lo que ya conocemos, a nuestro juicio, por supuesto Verónica no va a estar de acuerdo, pero a nuestro juicio es un fracaso. Cortito y al pie, ¿no? A ver, ahora Verónica Casco, ¿por qué hay que votar a Daniel Scioli? Bueno, a mí me parece que hay una tergiversación de la palabra cambio. Me parece que lo que se propone, o en todo caso, el cambio que vamos a poner es la marcha atrás, en caso de que Macri surja como presidente. Pero no porque a mí se me ocurra, sino porque Mauricio es Macri, como nos dijo Néstor hace mucho tiempo, y tiene una pertenencia de clase, ha dicho y ha sostenido políticas que para nosotros significan un retroceso, porque creo que no hay que confundir cambio con transformación. A mí me parece que el proyecto de Néstor y Cristina ha sido un proyecto profundamente transformador, más allá del estado o la situación en que el país estaba cuando ellos tomaron el poder, lo cual es totalmente, es una verdad histórica. A mí me parece que, en lo que a mí respecta, por lo menos, y mis compañeros, este proyecto nacional y popular, como llamamos nosotros, representa todo lo que aspirábamos y que parecía imposible. Cuando asume Néstor Kirchner dice, vengo a proponerles un sueño, y para nosotros ese sueño en parte se hizo realidad. Y muchísimas cosas faltan, pero creemos que el camino para cumplir con esos sueños es dar continuidad a esta transformación. Ahora, digamos, con esto de que el eslogan de campaña de Cambiemos es cambio y cambiemos, la estrategia, digamos, o el eslogan de Scioli pasa a ser de cuidar lo que está bien y cambiar lo que sea necesario cambiar. Nosotros realmente no creemos ser los dueños de la verdad. La campaña está centrada en sostener, digamos, las propuestas del Frente para la Victoria, que más además de propuestas son resultados a la vista, ¿no? y concretos de lo que es el desarrollo del país, más allá de las cosas que falten, vuelvo a repetir, y nos parece que lo que garantiza esta continuidad es Scioli. Macri es una promesa de endeudamiento, Macri es una promesa de recorte, él ha dicho que los salarios son una variable de ajuste, él ha dicho que las universidades proliferan y entonces, ¿qué es eso de esa locura de que haya tantas universidades? De manera que el concepto de calidad educativa, calidad en la salud, es relativo al proyecto político que cada uno tenga. A nosotros nos parece que este proyecto transformador que va a darle continuidad Daniel Scioli implica inclusión, implica que los números cierren con la gente adentro, implica negarse a resignarse ante la usura de los fondos buitre. Macri ha dicho que a los fondos buitre había que pagarles o había que acordar y hacer lo que este juez Griesa dice. De manera que realmente, por más que ellos digan que van a cambiar y que van a apuntar a una salud y a una educación de mayor calidad, a mí no me garantiza por sus antecedentes, no por lo que me promete o me parece a mí que va a suceder, sino por lo que ya han hecho. Luis, me imagino que después de lo que dijo Vero hay alguna contestación. Usted fue muy cortito y al pie, ¿no? Pero bueno, a ver. No, yo creo que ellos tuvieron 12 años. Y que los resultados políticos de estos 12 años están a la vista. Ellos lo pueden ver como bueno, nosotros los vemos como malo. Hay que ver cómo lo ve la ciudadanía. Me da la sensación que la ciudadanía empezó a verlos claramente como malos. Pero hay cosas que son objetivas, ¿no? Es decir, de pronto este país tuvo un boom fantástico, producto de los precios internacionales de los granos que producían, las oleaginosas en particular, de la soja,
Y hoy el Banco Central está vacío. ¿Qué pasó en el intermedio? Este país tuvo un acceso realmente importante y un gasto importante en la educación. Yo reconozco eso, tuvo un gasto importante en la educación. Y sin embargo, el 84% de los chicos que entran en la escuela, en la universidad, tienen dificultad de comprensión de los textos. ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que, a ver, me da la sensación que este proyecto o este modelo terminó. Y que es un modelo que responde a una concepción arcaica, en el sentido, aunque parezca que para ellos es transformador, es una concepción arcaica, es el populismo. Y la Argentina ahora se encamina a optar efectivamente entre dos modelos, el populista o el republicano. Y yo creo que va a optar por el republicano. ¿Macri es república, Luis? Macri es república, sin ninguna duda. Absolutamente sin ninguna duda. Lo consultamos a Vero. ¿Macri es república? Por favor. No, Macri creo que representa el modelo neoliberal, que es una república, pero sin democracia, digamos. Son democracias restringidas, son democracias con recorte de derechos, de manera que nosotros estamos con todas nuestras falencias, creemos en la democracia con la gente en la calle, con la gente incluida, y ya que me toca el tema de la escuela secundaria, yo soy docente de la escuela secundaria, la escuela secundaria está sufriendo una transformación histórica porque todos los chicos, todos, absolutamente todos los adolescentes de la República Argentina tienen el derecho consagrado de asistir a la escuela secundaria. Y muchos de ellos, por primera vez, como primera generación, por primera vez en sus familias, van a acceder a una universidad. Que nuestros alumnos tienen muchas dificultades, clarísimo. Ahora, las dificultades que tienen nuestros alumnos que están en la secundaria, no nos olvidemos que nosotros estamos teniendo en las aulas los chicos que se criaron o que nacieron y se desarrollaron en los 90. Ahí donde la patria contratista de la familia Macri hacía diferencia, especulaba y pseudo gobernaba detrás del modelo neoliberal y nos llevaba a una debacle en 2001 tremenda, ese proyecto de país hizo o generó, digamos, creo, una... profundizó una herida tal en la sociedad que de la cual todavía no nos hemos levantado. Yo creo que con el plan Conectar Igualdad, con los centros de estudiantes, con las actividades extraescolares, con un montón de recursos que están a disposición, incluso con los proyectos socioeducativos en la provincia de Buenos Aires, un montón de recursos que están a disposición de los docentes, es una cuestión de tiempo que podamos remontar este déficit, que lo reconozco. Digamos, pero esto tiene que ver con que hay más chicos en las escuelas, ¿sí? Y que van a universidades que cada vez son más y que estas mismas universidades también van paulatinamente creciendo en calidad y en oferta educativa. Yo tengo 50 años, en mi época era, algunos podíamos ir a estudiar y un grupo selecto llegaba a la Universidad de Buenos Aires con toda la cosa elitista y exclusiva que tiene. O era la Universidad de Buenos Aires o era la UTN, pero se restringía la oferta a esas casas de estudio. Yo creo que, por eso digo, la transformación implica cambios que a alguna gente no le gusta, que a otra gente le da miedo o que no ven los resultados. No ven el proceso. Nosotros creemos que estamos en un proceso. A ver, no era elitista precisamente desde la reforma del 18 y la UTN la creó el general Perón, que yo sepa. Así que por lo tanto me parece que las posibilidades del estudio, por supuesto, se han ampliado, por suerte, a lo largo del devenir de la historia argentina, pero me parece que hace rato que la universidad está abierta para todos, me parece. Lo llevo al plano... Pero, sí. Digamos, más allá de que esté abierta para todo, y es una marca registrada de la Argentina, la reforma universitaria del 18 y el hecho de la temprana educación pública gratuita con la ley de Sarmiento. Digamos, yo no voy a andar defendiendo a Sarmiento, pero obviamente durante el gobierno de Roca se sancionó la ley 1420. Lo que digo es que la posibilidad estaba abierta y eso democratizó y los sectores medios desde Irigoyen tienen una gran grandes posibilidades de ascenso social y de inserción. Lo que digo es que esta posibilidad no estaba abierta para todos.
A mí me parece, en la época en que yo estudié, todos los chicos no estaban en condiciones, no tenían las posibilidades de, que yo tuve, afortunadamente, y agradezco. Lo llevo al plano de lo económico, me parece que es lo que más... Quiero contar otra cosa primero, si es posible. ¿Cómo no? Y es, ¿por qué la referencia a los 90 y Macri? Porque, por ejemplo, en los 90, que yo sepa, Scioli era diputado del menemismo. Vero Casco. Sí. A mí me parece que la diferencia entre Scioli y Macri es que Macri sigue siendo Macri y Scioli se incorporó porque antes del 2001 la gente estaba viva también. Es decir, digo, porque lo he dicho un montón de veces y no me voy a desdecir ahora porque trato de ser intelectualmente honesta, Scioli nunca fue mi primera opción como candidato al Frente para la Victoria. Lo acepto y entiendo que, además, no solamente es nuestro candidato del Frente para la Victoria, sino que ante la alternativa con Macri ya me queda ninguna duda. Pero creo que Scioli se incorporó a este proyecto y fue consecuente y creció junto con este proyecto, porque también antes del 2003 Néstor estaba en algún lado y Cristina estaba en algún lado. Y Fernández también, Aníbal Fernández también. Creo que Macri sigue siendo Macri y sigue pensando en eso, en aquellos términos de los 90, y Scioli se ha incorporado a un proyecto nacional y popular, a este populismo que nosotros levantamos como una bandera y que en el caso de Domeniani lo menciona con un deje de peyorativo, y que por lo tanto confiamos, creemos, sostenemos que con la participación popular, con la participación de quienes adherimos a este proyecto, Scioli es capaz de darle continuidad. A ver, me gustaría ver un poco si nos pueden aclarar en materia económica qué Argentina se viene, ¿no? Digo, qué va a pasar con el dólar, si más o menos tienen, digo, la percepción cada uno del equipo económico que va a estar por un lado con Scioli y el equipo económico que hoy trabaja con Macri. Digo, está el dólar, están las tarifas, están los subsidios. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Va a haber devaluación? ¿No va a haber devaluación con goteo? ¿Devaluación? No, sin vaselina, como diría, ¿no? En castellano puro. Bueno, a ver, Luis, arrancamos con Luis Domínguez. No, la devaluación ya está. La devaluación ya está porque todos los precios hoy están a un dólar de 15 pesos. Así que la devaluación ya está. Se puede sostener el dólar a 9 pesos, por algo lo venden a 9 y la gente sale corriendo a comprarlo para revenderlo a 15. La evaluación ya está, el correlato con los precios, probablemente va a haber algún movimiento de precios relativos, porque siempre eso ocurre, hay alguno que está en 14 y uno que está en 16, pero la devaluación es un hecho y está. Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que lo que necesita la Argentina es situarse en el mundo de otra manera. Y esta manera de situarse de otra forma es abrirse a la inversión, por un lado, y por el otro lado ser netamente exportadora de las cosas, de los commodities que tiene. En una idea de transformación de estos commodities para adelante, porque no se puede exportar toda la vida commodities, ¿no? Pero la verdad es que hace muchos años que venimos con montones de gobiernos, y ahí podemos incluir a todos, que hablan de la transformación de los commodities y ninguno la termina, ¿no? Terminamos siempre exportando los granos, ahora los granos de soja, antes los de trigo, los de maíz. De cualquier manera, yo creo que la Argentina está en una posibilidad, porque hay una cosa que es cierto, es decir, la crisis del 2001 era superior a la crisis actual, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, entonces la Argentina tiene una oportunidad de decir, bueno, si hacemos algunas cosas bien, vamos a poder volver a insertarnos en el mundo y vamos a tener un flujo de capitales importante. Y una de las cosas que hay que hacer, nos guste o no nos guste, es resolver los problemas de la deuda atrasada. Esto hay que hacerlo, no hay otra alternativa. Problema de la deuda, ¿qué tiene que ver? No solamente con los acreedores llamados buitres, tiene que ver con los otros que no son llamados buitres, tiene que ver también con, por ejemplo, el Club de París, o tiene que ver con las sentencias incumplidas del CIADI, es decir, de los Tribunales Internacionales de Comercio. Estas cosas hay que resolverlas. Si uno no las resuelve, bueno, el país va a seguir al costado, vamos a tener que formar este bloque que tenemos lamentable con Venezuela y punto, nadie más nos va a dar bolilla en el mundo. Tema fondos buitres, ¿cuál es la decisión y qué se va a hacer? Es una decisión de negociar. Yo creo que calculo que el tema de fondos buitres va a estar resuelto en 5 o 6 meses. Esto es lo que yo calculo. Hay una voluntad por parte de ellos buena de negociar, porque obviamente necesitan cobrar. En algún momento dado quieren cobrar.
Y eso va a significar que de alguna manera vos vas a poder decir, bueno, mira, en vez de todo te doy tanto. Pero va a haber que darles. Lo otro es ilusorio. Claro, cortita, porque digo, Scioli ya mostró muchas cartas, entre ellas quien va a ser su ministra de Economía, Vastakis. ¿Por qué Mauricio Macri hasta ahora hay un pool de ministros, pero no da a conocer quién va a estar al fuera? Scioli lo hizo no solamente con los ministros de Economía, habló de más ministros. Y yo creo que Scioli lo hizo como un manotazo, cuando veía que las cosas venían mal, entonces a ver si con los ministros levantaba. La verdad que el gabinete era pobre, pero bueno. Porque la pregunta es, vos dijiste Vastakis, y bueno, ¿por qué no Blecher? ¿Por qué no Bain? ¿Por qué Vastakis? Las tres son B, pero hay una B que está un poco más devaluada que las otras. Pero bueno, más allá de eso, digo, no, Macri no. A ver, el único ministro que más o menos él ha hablado, y más o menos ha hablado, es Sanz, el Ministerio de Justicia, y esto es más que nada por la coalición que mantiene con el radicalismo. Y probablemente uno imagina un rol muy activo de Carrió, pero tampoco está muy claro cuál va a ser. No, yo creo que Macri va a reservar el gabinete para el día 22. Si gana la presidencia y es presidente, hará un gabinete. Y si no, no se queman los nombres de las personas. El turno de Verónica. Sí, bueno, don Meñani ha dicho la palabra mágica, abrirse. Argentina tiene que abrirse. Cada vez que la Argentina se abrió al mundo, significó inmediatamente someter nuestra economía aún más, porque ya de por sí, como país, por nuestra cuestión geopolítica histórica de centurias, tenemos una posición en el mundo dentro de los países periféricos, emergentes, en mejor situación que otros, pero en peor que los países centrales, y ya sabemos cómo funciona, todos los argentinos saben cómo funciona el mundo. Creo que detrás de esa palabra mágica del abrirse es exponer nuestra economía a la expoliación de toda la eternidad, y que esto de la exportación de commodities tiene que dejar de ser el objetivo mínimamente de una política económica. Que no nos queda alternativa en buena medida, puede ser nuestra principal fuente de recursos, viene de las divisas por la exportación de la soja, pero que debemos tener en mente ya, en este momento, iniciar. O sea, el concepto de campaña de Scioli es el desarrollo. El desarrollo sobre la base de, a lo mejor, una concepción antigua para algunos de desarrollismo en función de la industrialización, en función de la creación de valor. Me parece que en ese sentido está clara la diferencia. Yo creo que Macri no dijo nadie del gabinete, porque si tiene que decir Sanz y Carrió, no lo vota nadie el 22 de noviembre. Me parece que le está faltando por ahí, pero no es mi problema, es un problema de Macri en todo caso. Yo creo que están claras en las posiciones de cada uno, y me parece muy saludable, me parece tremendamente saludable que la derecha tenga un candidato votable, y que el pueblo argentino decida si prefiere ese candidato de derecha o un candidato que ofrece una perspectiva de un proyecto nacional y popular. Lo que sí no sé es si voy a poder dormir esta noche, porque Singer necesita cobrar, pobre. Y no sé si va a poder sobrevivir el año que viene si no nos cobra a nosotros. Bueno, acá una ironía, me parece, ¿no, Casco? No, está bien, forma parte. Pero más allá de las ironías que Verónica pueda hacer, yo retenía uno de los conceptos que ella decía, ¿no? Ella decía industrializar el país, ¿no? Y para industrializar este país o cualquiera, hace falta capital, hace falta inversión. Y para que haya inversión y capital hace falta regla de juego. Y para que haya regla de juego hace falta previsibilidad jurídica. Todas estas cosas el kirchnerismo no las brinda. Por lo tanto, no sé con qué, Scioli, si continúa esto, llegado el caso de que sea presidente, ¿con qué va a industrializar el país? ¿Con intenciones? No, hace falta dinero. ¿A cuánto tendría que estar el dólar, más allá de lo que usted plantea, que ya hay una evaluación, que el dólar paralelo, en cuanto está en 15 pesos? Y casi 16. Bien, ¿a cuánto debería? No, yo creo que debería andar en alrededor de entre los 2 y los 13 pesos en este momento para hacer O sea, ¿debería bajar, dice usted? Sí, no, el paralelo debería bajar. Debería subir, francamente, el oficial. El paralelo es un mercado pequeño, como bien lo señala
siempre hasta el propio ministro de Economía, es un mercado pequeño, netamente especulativo, sobre el cual va la gente y se vuelca en función de proteger un ahorro. Este es el paralelo. Si uno libera el mercado, se acabó el paralelo. El paralelo no dura ni 2 minutos, obviamente, no hay sentido, no tiene sentido. ¿Cuánto debería estar? Yo calculo que entre 12 y 13 pesos sería un precio razonable, no para el paralelo, sería un precio razonable para que el campo vuelva a producir, para que la industria pueda comprar insumos y no sea imposible después vender, para que los fletes estén más o menos acomodados, para que todo cierre, más o menos estaría entre 12 y 13 pesos. Se viene, ya planteó Vidal que hay un déficit importante en la provincia. ¿Esto significa que se viene una baja en el gasto público? Echando empleados estatales, etcétera. El otro día había en la Asunción de Mansur, en Tucumán, había 12 aviones de cada uno de los gobernadores. ¿Por qué el gasto público tiene que pasar necesariamente por bajar el salario? Hay muchas cosas que se pueden cortar sin bajar el salario. Nos vamos a encontrar después de, según lo que pase, a ver si ajustan ahí, ¿no? Lo que sí es posible es que no haya ñoquis, ¿eh? Eso sí es posible. También vamos a charlarlo después si se llega a dar. Para finalizar, digo, ¿la llave la tiene el votante de masa? Antes de contestarte eso, dale. El gasto público se corta por el salario porque la derecha siempre cortó el gasto público por el salario. Basta que hable la historia, nada más. No me digan lo que va a pasar. No me digan lo que prometen hacer para el futuro. Atengámonos a lo que ha sido la historia. Y sí, evidentemente, las personas que le votaron a Macri en las presidenciales le volverán a votar a Macri, me parecería lógico. Es muy posible que las personas que le votaron a Scioli le volvamos a votar a Scioli, y creo que evidentemente el sector a seducir por ambos va a ser estos 5 millones de votos que se inclinaron por Massa. Ahí, bueno, cada uno tendrá su teoría. Yo me imagino que Luis pensará que se van a volcar a favor de Macri. A mí me parece que ya de por sí Scioli tiene una ventaja inicial. Si bien también pienso que para el 22 hay un barajar de nuevo. Me parece que la gente vuelve a pensar el voto. Algunos no, tienen ya tremendamente decidido, pero hay quienes podrán rever. Y me parece que ese votante de masa hay una importante porción que para los cuales Macri es un límite, digamos, son peronistas, no le votarían nunca a Macri, no votarían junto con el radicalismo. Entonces, creo que la apuesta, tanto en el nivel local, que el masismo obtuvo una importante caudal de votos también, va a ser apuntar a atraer esos votantes. Luis, también, ¿Massa tiene la llave? No, Massa no tiene ninguna llave porque los votos son de cada uno. Entonces, cada uno resuelve cómo va a votar. Ya hace mucho tiempo que el voto no está cerrado, que cada vez son menos los votantes cerrados de un partido político, mucho menos de algo que ni siquiera es un partido político, sino que es un frente, como es el caso de UNA. Efectivamente, debe haber votos que son de origen peronista allí, que tal vez hagan prevalecer su origen por sobre su forma de pensar actual, y habrá al revés. Yo la verdad no me gusta hacer futurología y coincido con que cada elección es una nueva elección. Hace unos días se votó en Turquía, hace 4 meses habían votado una cosa, 4 meses después votaron otra, completamente distinta. Así que es posible lo que dice Verónica, yo no hago futurología. Y repito, para mí no hay dueño de los votos. Es posible que una parte de los de Massa venga acá, otra parte de los de Massa vaya al frente para la victoria, pero lo va a decidir cada uno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Lo mismo, Verónica. Muchas gracias y lo mejor para el 22 también. Luis, creo que lo más importante es que elegimos en libertad y tenemos democracia. Es una frase hecha, pero para los que peinamos alguna cana, nunca dejamos de agradecerlo. Alguna gente por ahí, he escuchado comentarios, ¿no?, de gente grande que dice, qué aburrimiento, otra vez elecciones. Por favor, no es necesario recordar lo que significa no poder elegir. La democracia suele ser aburrida cuando pasa el tiempo. Empieza a aburrir porque no tiene esa cosa epopeyica. Yo creo que a usted le han dado bastante criterio de epopeya.
Pero con el tiempo no, tiene que aburrir, es así en todos los países centrales, donde la cosa está ya acomodada, etcétera, etcétera. Fíjate que la gente vota poca, 50 y pico, 53, 54%, el resto dice, sí, las cosas van bien, ¿para qué me voy a meter? Bueno, algunos nos meteremos siempre, otros no, es así. Eso lo dicen los republicanos. Nosotros los populistas la hacemos con alegría, como decía Jaureche, y mucha epopeya, mucha gente y en la un show, como decía Tato. Así es. Pero los lobitos son nuestros ahora. Y porque se quieren parecer a nosotros. Estoy, no sé, como ping-pong, ¿no? La mesa de ping-pong. Bueno, muchísimas gracias, Beguero Cajo, lo mismo. Luis Dominé, me encantó. Esto demuestra que se puede hacer debates. Más que debate, fue una mesa de café con preguntas y conocer y entender qué nos pasa y qué puede pasar más allá del 22 de noviembre. No hubo relojitos, se respetaron mutuamente, espectacular, me encantó, los felicito y les agradezco a ambos, ¿no? Tanto a Luis Dominé como a Verónica Casco. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos dialogando con la Secretaria de Salud Pública del municipio de Marco Paz, Nora Mores. Muchos temas, quédese, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves, en el Paseo de la Estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. En la cultura vibra nuestra identidad. Nos queda tanto por sentir. Si te emociona pensarlo, imagínate vivirlo. Por eso queremos que la cultura se adueñe del espacio público y puedas disfrutar del arte para todos en las calles de nuestra ciudad. Acércate todos los domingos desde las 16 horas al Paseo de la Estación con Feria de Artesanos y Emprendedores y siempre shows en vivo. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción y digo que me pongo al frente de la... Nosotros al 477-4371. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Ahora en Marcos Paz también separamos los residuos orgánicos. ¿No tenés espacio en tu jardín para arrojarlos? Entonces entrá en www.marcospaz.gov.ar y encontrá la zona correspondiente a tu barrio. Hay días diferenciados para su recolección. Una ciudad más limpia depende de todos. Un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en los protagonistas. Ahora sí, estamos con la secretaria de Salud Pública del municipio de Marcos Paz, Nora Mores. Muchísimas gracias por acompañar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hay muchos temas para hablar, sobre todo algo que nació hace poquito y que está andando muy bien, que tiene que ver con la posta de salud, ¿es así? Sí, sí, la verdad que es un proyectito que hace poquito tuvimos la posibilidad de presentarlo con gente que vino del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja en el tema de atención primaria territorial. Y la verdad que estamos haciendo una hermosa experiencia. Y nos han pedido que llevemos este proyecto a la provincia justamente para presentarlo en las próximas jornadas en el mes de noviembre, el 22 de noviembre, no, 20 de noviembre. Ajá. ¿Y cómo trabajan? A ver, ¿cómo se describe cuando uno pregunta qué es una posta de salud? Bueno, la idea, si bien hace mucho tiempo que trabajamos en atención primaria, la idea surge de los niveles de atención que el intendente quería que avanzáramos, digamos, un poco más allá de lo que significaba la asistencia en cuanto a temas de salud en las unidades sanitarias. Entonces, hablando de niveles, habría un nivel que es el hospital municipal, un nivel que es la unidad sanitaria, que está más cerca de los barrios, digamos, que nosotros conocemos como atención primaria de la salud, y un nivel de atención que está más cerca de las casas. Nosotros le decimos en la profundidad del barrio, en donde vamos casa por casa a partir del establecimiento de una vez por semana de un lugar físico que se llama posta sanitaria, pero que además tiene la posibilidad de, con operadores sanitarios y promotores de salud, desde esa posta que tiene atención, poder llegar a la casa de los vecinos, casa por casa, midiendo, pesando, tomando la glucemia, la tensión arterial, para determinar, digamos, con tiempos antes que la persona llegue con su salud, con algún tipo de disturbio, podamos trabajar sabiendo dónde están nuestros diabéticos, dónde están nuestros hipertensos, qué programas tenemos que bajar a un barrio que por ahí no es el mismo que otro barrio. Y esto nos ha dado una interesante también mirada desde la georreferenciación de lo que vamos encontrando, ¿no? Y nos permite trabajar con más tiempo en la protección de la salud, para, si hace falta, lo derivamos al primer nivel de atención, que sería la unidad sanitaria, y si no nos alcanza ese nivel, tenemos nuestro hospital municipal, y si a pesar de eso el hospital municipal faltaría, digamos, el nivel que sigue, que sería el hospital de la Cuenca, en este caso, que prontamente va a estar ya operativo, ¿no? Así es, el hospital de la Cuenca Alta y en Cañuelas. Allí en Cañuelas, que hace poquito sí, estuvimos casi todos en la apertura, digamos, y bueno, y se va acondicionando para que pueda empezar a estar operativo muy rápido, ¿no? Hace unos 6-7 meses estuvo el embajador de Cuba aquí en Marcos Paz, ¿no? Y se llevó una gratísima impresión viendo todos los trabajos que se están realizando aquí en salud. Estamos hablando en Cuba, una islita muy pequeña, pero que es una potencia en materia de salud. Y sí, es uno de los... la verdad que cuando uno habla con gente que está en la universidad, un sueño que tienen los jóvenes es poder hacer algún tipo de viaje a Cuba y poder vivenciar de alguna manera cómo ellos han manejado la salud, ¿no? Sí, nosotros tuvimos posibilidades, el intendente nos tuvo en cuenta en esa reunión para hablar temas y articular cuestiones de salud. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires viajó a Cuba, estuvo en las jornadas internacionales de atención primaria. Y bueno, sí, un poco uno toma lo mejor de estos modelos, los adapta a nuestra población, a nuestro contexto, y realmente hemos conseguido en Marcos Paz tener un interesante programa que nos está dando día a día sorpresas, porque nosotros vamos, es decir, la primer posta, por ejemplo, que abrimos en el barrio del Torchiaro, nos permitió en un mes ir viendo qué cosas había que ajustar, qué nos íbamos encontrando, digamos, no solamente en el abordaje territorial de las distintas realidades, sino también en la necesidad que surge de la gente, ¿no? Entonces ya cuando abrimos la segunda, la tercera posta, ya estuvimos más cancheros, había cosas que las pudimos ver antes. Estamos en 6 postas físicas, ¿no? Y ahora la séptima
todavía no está, ustedes me preguntarán cómo se hace para trabajar en una posta que todavía no está físicamente. Y el señor intendente, no sé, tiene, la verdad es que en esas cuestiones siempre va un paso más adelante y nos hace pensar. Hemos comprado una carpa y tenemos el móvil sanitario con dos consultorios armados. Entonces vamos una vez por semana al barrio Martín Fierro, en donde todavía no está físicamente el lugar que va a ser la posta. Instalamos nuestro móvil ese día, los médicos atienden adentro de los consultorios y se sale a la comunidad en las rondas sanitarias como hacemos todos los días en una posta que físicamente existe, ¿no? Uno de los temas fundamentales de la salud de Marcos Paz tiene que ver con la atención primaria a salud. Claro, yo me parece que también hay un antes y un después de poder haber tenido este desarrollo, ¿no? En la atención de la salud. Digamos que hasta el 2000, fines del 2003, principio del 2004, se había tratado de hacer lo posible, digamos, dentro de lo que sería el ámbito hospitalario. Las unidades sanitarias, hoy hay más unidades sanitarias que en ese momento, pero por ahí había un médico con un enfermero, es decir, no había demasiada esta posibilidad de desarrollo, ¿no?, profesional. La incorporación de algunos programas que el programa nacional, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia nos han permitido ir incorporando en forma permanente, nos hizo o nos dio la posibilidad de ir primero, adaptando programas como el programa de médicos comunitarios, que es un programa que viene con una beca de trabajo, pero es una beca de estudio con trabajo, en donde los profesionales que ingresan van a pasar 2 años por la Universidad de Morón, van a tener el título de posgrado en salud social y comunitaria, y van a hacer trabajo de campo en las unidades sanitarias y en los barrios, y desde todo el punto de vista profesional, no solamente médicos, que por ahí son los que menos pertenecen al programa de salud social y comunitaria, sino enfermeros, asistentes sociales, nutricionistas, tenemos odontólogos, psicólogos. Entonces todo eso nos permitió en estos 10 años desarrollar en cada unidad sanitaria un perfil, digamos, de atención multidisciplinaria que realmente le cambió cambió el paradigma, digamos, de atención de la enfermedad, de lo individual, pasamos a ser una atención colectiva y una atención que está mucho más basada en la protección de la salud, la promoción de la salud, que en la atención de la enfermedad en sí misma, ¿no? Digo, también ha cambiado muchísimo que tiene que ver con el hospital, desde equipos nuevos, ¿no? Ya casi no se da radiografía, sino que se puede dar en un software, en un pendrive, en un CD, ¿no? Ya cambió, digo, se digitaliza para que se entienda. Claro, lo que pasa es que, bueno, a medida que esto también fuimos cambiando este paradigma, digamos, de la atención de la salud, no se puede descuidar la enfermedad. Porque cuando se van pasando las barreras de esta protección, de esta promoción de la atención primaria de la salud en una unidad sanitaria, y tiene que llegar a nuestro hospital, tiene que llegar a un nosocomio que vaya ayornando, preparando para también este cambio, no solamente cultural, sino poblacional. Yo no sé si recordás, del 2001 al 2010, de 43.000 a casi 55.000 habitantes, proyección a 60.000. No podemos tener el mismo nosocomio, si bien físicamente por ahí es el mismo, se ha ido adaptando, se ha construido ese edificio nuevo que ustedes ven con toda la posibilidad de desarrollo de consultorios, ha habido la incorporación de más de 20 especialidades, tenemos un hermosísimo lugar de diagnósticos por imágenes, la provincia ha aportado un mamógrafo que era impensable para unos años atrás. Un tomógrafo adquirido con fondos propios. La verdad que de una estación de servicio a un hospital, con el desarrollo que tenemos, yo no digo que eso sea el sumum. Esto es, como siempre nos enseña el intendente, quizá ese techo que creímos que habíamos llegado es el piso de lo que sigue, ¿no? Y a mí me parece muy acertado porque es lo que da siempre esperanza de cambio. Por ejemplo, Nora, siempre había, no digo siempre, pero en algunos momentos problemas con la guardia, faltaba un pediatra. ¿Hoy cómo está eso? Bueno, yo recuerdo, porque nos tocó vivir lo que cuando nosotros ingresamos realmente había 2 o 3 médicos en la guardia. Hoy hay 11 médicos y pasamos hace un par de años atrás un cimbronazo con un grupo de pediatras que se fue, que dejaron la guardia de un día para el otro.
y nos pusimos varios, desde el director Miguel Castelvi, el doctor Olivera, yo, un montón de gente. No quiero nombrar porque me voy a olvidar, mucha gente que puso el hombro, y realmente a hoy que tenemos a veces tres y hasta cuatro clínicos en un día de guardia, y a veces dos o tres pediatras cuando no teníamos ninguno. Y a mí me parece que sí, que yo tengo que decirte que está mejor, que es óptimo y no, porque como es tan cambiante, también... Sí, la poblacional. La poblacional también es cambiante, la necesidad. Entonces siempre vamos como un pasito, ¿no? Ahí, si no atrás, al costadito, y bueno, pero siempre con esta intención de mejorar, de ir por más, de tener gente cada vez más preparada. A mí me parece que este desarrollo, digamos, de nuestra salud pública ha sido uno de los pilares de tanto en Nación, provincia, como en nuestro municipio, ¿no? Y uno de los temas, no de queja, pero sí que a veces uno se pregunta cuando va a la guardia, por ejemplo, que ve muchos doctores que son residentes de otros países y hacen el ejercicio de la medicina aquí. ¿Esto por qué se da, Nora? Digo, ¿no se consigue doctores, digo, por una cuestión de sueldo, salario? No, porque esta es una patria generosa y ha recibido a colegas de otros países, como nosotros también somos recibidos en muchos otros lugares. Y me parece que se han dado su reválida, si han tenido la posibilidad de rendir los exámenes correspondientes, tienen su matrícula, tienen el mismo derecho en esta patria americana, por decirlo de alguna manera, porque también a nosotros nos gustaría ser bien tratados y bien considerados cuando vamos a trabajar a Cuba o cuando vamos a trabajar a algún otro país que nos necesite, ¿no? ¿Cómo está el tema de poder sacar turnos por teléfono? ¿Cómo anda? Mira, mejorando día a día. Es decir, desde hace un mes y monedas que salió, hemos tenido la posibilidad de tener, bueno, otras líneas telefónicas, de ir preparando a la gente que da los turnos. Ya prácticamente hay muy poca espera. En algunas especialidades no va a haber espera y en otras, por supuesto, hay mucha demanda. Yo hoy por hoy, si vamos a ver un endocrinólogo al Posada, vamos a estar esperando 2 a 3 meses. Eso es así. Y bueno, por eso, dependiendo de la especialidad, hay algunos que no tienen demanda, que es a diario, digamos, y otros que tienen que esperar un poquito más, pero está... ¿Cuál es el número? ¿Es el 19...? 1924. 1924, bien. 477, 1924. 1924, y están hasta las 6 de la tarde, todos los días dan turno. Así. ¿Cuál es realmente la espera de un turno? Y ahora estamos en un promedio de unos 5 días, más o menos. La verdad que es un éxito, ¿no? Porque uno que le ha tocado ir a hospitales nacionales... Ginecología, que es mucha demanda, por ahí se va más de una semana, pero son los menos. Lo digo, vas a un hospital nacional y a veces son varios meses hasta que te dan... Sí, por eso te comentaba. Yo nombro el Posadas, lo nombro porque es un centro de referencia para nosotros. Y la verdad que a nosotros nos cuesta mucho conseguir turnos en el Posada y cuesta mucho tiempo, ¿no? Acá dentro de todo, de tener una semana, 10 días, algunos turnos, me parece que estamos, no sé si es un éxito, pero... Pero vamos en buen camino. Vamos mejorando, sí. Bien, tengo una cortita, hoy lo escuché al intendente hablando de un caso supuesto de mala praxis que hoy le estaban consultando algunos medios. ¿Qué nos puede...? Que, bueno, estamos muy preocupados por el tema de las motos, de los accidentes que por ahí se dan más en los fines de semana, que a veces tendríamos que trabajar mucho ahí, se está haciendo mucho, pero que es doloroso, que este caso en particular que vos te referís está en la justicia, así que me parece que tenemos que ser respetuosos de esa situación. Y que nosotros, si hay mala praxis, que se va a actuar, y si no hubo mala praxis, tenemos que estar al lado de la familia para lo que necesite y para poder ayudar a otros chicos que nos pasen por esta situación, ¿no? Así es un fin de semana muy trágico en cuestiones de accidentes. Sí, hemos perdido también un compañero de trabajo, en mi caso, una excelente persona también, un profesor de educación física. No es fácil, ¿no? Sí. Pero bueno, nuestro hospital está ahí para atender, para tratar de asistir. A veces no tenemos toda la infraestructura, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Chavo, la última, y te agradezco muchísimo la amabilidad. Sé que optaste por venir, pero te tenés que ir volando a una reunión. Sí.
Estamos grabando día martes, esto va a salir en vivo el día miércoles a partir de las 5 de la tarde. Estamos hablando con Nora Mores, secretaria de Salud Pública del municipio de Marcos Paz. Entramos un poquito, muy chiquito, en política, lo que va a pasar el 21 de noviembre, balotaje, pero hay algo particular. Vos nombraste el Hospital de Cuenca Alta, que es un hospital impresionante desde todo punto de vista, ¿no? Desde infraestructura y toda la posibilidad que va a dar como logística y de atención de la salud. ¿Qué pasa si gana Macri? ¿Se tiene miedo que eso se frene? Está todo terminado, pues falta meter, ¿no?, cosas que van a tardar 2 o 3 años de finalizar todo. Sí, digamos, esto sería para una larga charla, ¿no? Sí, yo no me gusta hablar mal de las personas ni hacer una campaña de miedo, ni mucho menos. Yo sí sé lo que pasaría si gana Scioli, ¿no?, que en este momento nos asegura mantener un proyecto que no podés, digamos, desestructurarlo de un proyecto económico, de un proyecto ideológico, ¿no es cierto? Todo esto que te estoy contando de la atención primaria de la salud, todo esto que fue posible en la construcción entre un municipio, una provincia y una nación, que estuvieron con un modelo económico para poder llegar equitativamente, digamos, a la mayoría, no es lo mismo que un modelo neoliberal que va a favorecer por ahí. Yo ya estuve escuchando algunas cuestiones, por eso digo, no me quiero meterme muy adentro en esta situación, porque no quiero que se piense que uno va y se asusta, ¿no? Pero bueno, las UPAs van a ser desestimadas. La gobernadora ya habló de poner fuertemente el énfasis en salud, digamos, con el sistema de emergencias. O sea, que si yo me voy a dedicar a poner mucho dinero en emergencias, ¿qué hago con la protección y la promoción de la que estuvimos hablando? Cuando tuvimos que votar por la fertilización asistida, que vos imaginate cuántas familias que no podían estructurar, terminar de ser familias, digamos, porque no podían o tenían problemas para la procreación, vino una ley a cuidar este derecho, ¿no?, de todos. La mortalidad infantil en el gobierno, digamos, de lo que fue la ciudad, es bastante alta, y ellos son una población muchísimo menor que los de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires la excelente función que ha cumplido nuestro ministro Colia y algunos ministros que también fueron sus antecesores, ha disminuido en unos años casi hasta un, digamos, ideal, no llegó a un dígito, pero está en un 11,5 por mil, por mil nacimientos vivos, digamos. Y esos son, si bien son datos duros, son datos que marcan un rumbo en la salud, y es una salud que es con un modelo económico determinado, con una ideología determinada, que no la representa las propuestas de Macri. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo no quiero meter miedo, pero sí quiero seguir trabajando en lo que me parece que es para todos, que es más equitativo, que piensa en la salud pública ante todo, en lo que nos corresponde de nuestra área, pero también piensa en un montón de cuestiones que no queremos que se pierdan, ¿no? Educación, asignación universal, las paritarias, que ya dijeron que paritarias aparentemente es mala palabra, ¿no? Entonces yo no puedo estar, si bien no quiero la campaña del miedo, sí lo hago a favor de lo que sí logramos y tenemos que seguir ese camino. Si bien ahora por ahí podemos pensar en un gobierno que va a regular un poquito, que va a hacer un poco más de desarrollo del industrial y del desarrollo como país, garantiza Scioli, garantiza lo que hemos conquistado hasta acá. Y eso es lo que me gustaría mirar hacia adelante, ¿no? No tirar para atrás para empezar a favorecer a unos pocos, sino seguir en este camino de equidad. Muchísimas gracias, Nora Mores. No, gracias a vos por invitarme. Sí, nos estamos despidiendo, un programa bárbaro, recién con Nora Mores explicando la salud, ¿no? Todo esto que es tan importante y lo que tiene que continuar más allá de una elección, ¿no? Y además, bueno, el debate que tuvimos sin ser debate, pero en un diálogo aquí mano a mano entre Luis Domeniani y Verónica Casco. Impresionante, ¿eh? Para
Para ver, para analizar, para tomar conciencia. La elección del 22, una elección que puede cambiar el rumbo del país o, por supuesto, ¿por qué no seguir de igual modo con, como dice Scioli, ¿no? No solo continuidad, cambiamos algunas cosas, pero seguimos con la continuidad de este modelo. Y del otro lado está el cambio, que hasta ahora no sabemos cuál será porque está guardando algunas cartas. Ojalá que antes de los debates, bueno, los debates que tiene con Scioli, se pueda plantear y cada uno tenga absolutamente todo en la mano, ¿no? Como herramienta, instrumento para decidir con absoluta libertad. Nos volvemos a encontrar en otra semana. Agradecemos a Geraldine, una genia ahí en cámaras, lo mismo a Mati, a Lito, hoy no estuvo Vika, pero igual le mandamos un saludo, que siempre está con nosotros, y nos vemos dentro de una semana con mucho más en Los Protagonistas, y por supuesto, hasta el 22, todo política.